Ok, como vieron, ahora les comparto cómo encontrar su celular recién perdido o recién robado, ya que se los haya robado. Aquí les traigo la solución, cómo encontrarlo en menos de 5 minutos o a lo menos rastrearlo. Aquí dice que aquí está en esta área, esta bolita. Solamente ocupamos sabernos nuestra cuenta Gmail y la contraseña, eso sería todo. Y ocuparíamos una laptop o una de escritorio o otro celular. Aquí lo hicimos en una computadora de escritorio, en mi celular, y aquí lo ubicamos. Ya vieron los pasos. Hay otras opciones que puedes hacer, también puedes bloquearlo. Voy a meterme, como les digo, en mi celular. Está quebrado, lo acabo de quebrar. Bueno, vamos a irnos a ajustes para que vean que es el mismo que tengo ahí. Está quebrado, pero acabo de quebrar. Me dice Blade, es un ZTE Blade D Ultra. Y como están viendo, aquí está ZTE Blade V Ultra. Si yo le pongo aquí reproducir, me va a llamar. Ok, las recomendaciones que les voy a decir que hagan antes de salir de casa van a ser: tener activo o prendido sus datos, que eso no se les olvide, sus datos prendidos, y también su ubicación. Ok, ya con eso, si ustedes tienen su dispositivo, lo pueden rastrear como yo le hice. Vamos a hacer otra vez el ejemplo. Voy a cerrar todo. Ponen rápido su cuenta, ya sea en una computadora, en un celular, la ponen. Yo ya la tengo aquí agregada, aquí en esa esquina, como ven. Rápido se van a, yo me voy aquí, gestionar tu cuenta de Google, le doy aquí. Rápido me voy en aquí, seguridad. Lo doy para abajo y aquí me dice lo que tengo agregado en mi cuenta. Aquí está el Windows, aquí está el ZTE y aquí está el Galaxy, otro Galaxy que tengo. Le damos aquí buscar un dispositivo perdido. Aquí está lo que he agregado en mi cuenta, este es el que estoy usando, lo doy aquí. Aquí te dice que pongas el correo que tiene ese celular que se perdió, sería este, y la contraseña que tiene ese celular que se perdió. Lo pone los dos y la siguiente. Y aquí me hace otras preguntas, dice: comprueba si las actividades recientes relacionadas con la seguridad incluyen actividad sospechosa. Aquí te hace unas preguntas: bloquear tu teléfono, probar llamada a tu teléfono, cerrar sesión en tu teléfono, ponte en contacto con tu operador. O aquí es otra cosa. Ok, muy importante, si se le acaba de perder el celular o se lo acaban de robar, no le marquen, no le estén marcando a la persona. Van a lograr que lo apague y no queremos que lo apague. Lo que van a hacer es ponerle aquí localizar, tampoco lo bloqueen. Si tiene patrón, no le va a poder hacer nada. Hay unos celulares que para poderlo apagar hay que quitar el patrón, pero este celular yo no lo puedo apagar si no le quito el patrón, o sea que lo va a mantener prendido. Pero les vuelvo a repetir, no le estén llamando, no hagan llamadas, mejor traten de localizarlo.
ya cuando lo tengan cerquita de ustedes, ahí yo como aquí me sale, aquí tengo dos, aquí arriba, ojo, aquí arriba tengo dos, pero voy a poner este, porque este es el que se me perdió, ok. Y aquí, aquí me da la ubicación, y aquí está. Si se lo acaban de robar, van a irlo siguiendo con otro celular. Y ya cuando vean a alguien sospechoso que lo trae o que estén cerca de la casa, van siguiendo algún carro, algo, o el quien se lo robó, o si vaya a pie lo siguen, vayan siguiendo este va a ir caminando. Ya cuando anden cerca, lo hacen sonar. Apretarían aquí sonido. Y se andan ahí acercando. Se andan ahí acercando rápido, y donde oigan que suena. En algunos celulares no les puedes bajar tampoco el volumen hasta que quites el patrón. Eso viene en los celulares nuevos, así que ojo con eso. Ok, ahora lo voy a hacer. Voy a cerrar esto. Lo voy a hacer con este celular. Voy a rastrearlo. Recuerden, es importante tener su ubicación activada y los datos prendidos, y de preferencia dejarle todo el volumen subido cuando anden en la calle con su celular, por si se lo roban o se les cae, puedan localizarlo de esa manera sin batallar. Y ya si se les pierde, le piden el celular a la amiga o al amigo que tengan al lado, que les deje, que les ayude a localizarlo, y harán esto. Ok, aquí ocupo abrir un explorador. Voy a abrir este, Google Chrome. Ocupo agregar la cuenta. Aquí voy a agregar la cuenta de mi celular, el celular que se me acaba de perder, que sería esta. Esa es la cuenta que tengo en el celular que se me perdió, que me han robado. Es la que vamos a agregar, ok. Le damos siguiente. Igual ponemos la contraseña. Perfecto. Aquí ya tenemos la cuenta agregada. Me dice varias cosas, no le voy a poner nada. Rápido me voy a ir a esta carita. Así como le puse en la computadora, gestionar cuenta. Rápido, aquí como tiene otro tipo de funcionamiento, rápido buscamos seguridad. Sale lo mismo que en la computadora. Aquí dice buscar un dispositivo perdido. Ahí está. ¿Cuál sería? Sería este. En este también activo la ubicación y por los datos. Lo tenemos en datos. A ver si me gano un like o algunos comentarios, los que les funcione, o los que quieran agradecerme por este video, son bienvenidos. O los que quieran suscribir a mi canal, mi solución. Aquí está un poquito retirado el wifi, te lo estoy diciendo con wifi porque estoy aquí en mi casa. Luego les va a salir este mensaje. Le dan aquí donde dice localizar o hacer sonar. No hagan sonar hasta que estén cerca del dispositivo perdido o robado. Localizar. Ahí al otro celular le va a salir un mensaje. Si no me estoy equivocando, no pasa nada.
Me dice que hay una aplicación que la descargue también. No la voy a descargar ahorita. Usted la pueden tener descargada. Ahí la vamos a poner para ver cuál es. Mejor la voy a descargar por si usted la quiere descargar. Voy a poner descargar. Por si usted la quiere descargar. Dice que es esta. Así se llama. Encontrar mi dispositivo de Google. Yo la tengo descargada en este dispositivo, al parecer. Me falta actualizarla. La voy a actualizar. En el otro no la tengo. También se la voy a poner. Por si se me pierde, con esta aplicación, pues más rápido lo hallo. Sin estar entrando a Google, si no me estoy equivocando. Bueno, ahí me estoy haciendo unas preguntas. Pero ya ustedes la configuran. Si quieren, desde un principio la configuran para que más rápido lo hallen. Ahí me dice que hay otro correo. Hoy le puse a hacer como invitado. Voy a volver a poner el correo. Esta aplicación no es necesaria, pero si la ponen desde un principio es mejor. Sería todo más rápido. Aquí estoy como invitado. Estoy poniendo el correo del celular que se perdió. Vamos a poner contraseña. Ok, ya vieron, ya estoy en la aplicación. Volvimos donde estábamos, aquí hay dos celulares. El que me perdió fue este. Aquí está. Eso que ocupo localizar. Ahí ya lo tenemos. Así que aquí está. Vamos a hacer sonar. No lo bloqueen, ojo, es muy importante, no lo bloqueen ni lo borren. Lo voy a hacer sonar. Voy a detener lo que está sonando. Como vieron, ahí ya lo tengo localizado. Otra vez lo voy a hacer sonar, una vez más. Lo detengo. Bueno, aquí ya hemos acabado el video. No quiero que salga muy largo. Espero les sirva a muchos para cuando les roben su celular o se les pierda. Hagan estas recomendaciones que les acabo de dar. Prender los datos, dejar la ubicación activa y dejar todo el volumen arriba subido cuando salgan de casa, por si se los pierden. Pueden hallarlo rápidamente, en menos de 5 minutos ya lo tendrán localizado y podrán rastrearlo. Y cuando estén cerca, hagan la llamada o hacer sonar el celular y ya ahí le va a sonar el que lo lleve en la bolsa. Y hay celulares nuevos que la mayoría lo están haciendo así, que ya los bloqueas y si no le quitas el bloqueo no lo puedes apagar. Así que con esto ya vas a tener tu celular de vuelta a tus manos. Bueno, eso ha sido todo y sigan esperando próximos videos.